Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Y como podéis ver, este pobre hombre no puede entrar en su casa, así que por favor, F por él. Y bueno, estamos aquí de vuelta con The Elder Scrolls. Parece que han vuelto a sacar una actualización, así que espero que hayan solucionado el tema de las pociones y demás. Que sabéis que muchos usuarios se han estado quejando estos dos últimos días por los fallos que habían con el juego. Sí que veo que, por ejemplo, a la hora de movimiento la cosa ahora va fluida, así que por lo menos esa parte creo que está bastante bien. Muchos me han comentado que hay gente que ha aprovechado había un fallo y han aprovechado para levear de nivel a saco. En plan, que te sacabas 1000 de experiencia por muerte. Yo obviamente no quería aprovecharme de ningún fallo porque estoy haciendo la guía. Pero bueno, la gente que ha querido levear, se ve que ha leveado que da gusto. En este caso, yo lo único que voy a hacer hoy es continuar un poco con lo que te estábamos haciendo con misiones secundarias o con la principal. Yo creo que por el tema de que estamos a nivel 20, yo creo que en el vídeo de hoy, después de haber hecho dos días de secundarias, esta, como veis, me pide bastante calavera. A ver, aquí está la cosa altita. Yo creo que hay que comenzar a empezar con un poco el tema de los trasgos, ¿vale? Con lo de una alianza frágil, es una misión de nivel 21. Aún así, lo que digo, es que me pide mucho nivel, ¿eh? Aquí para las misiones. 21. A ver, esta es de 21, madre mía. Es que tengo que levear, o sea, me está diciendo el juego que levee, lo sé. Y esta 22, por lo que digo, vamos a empezar con la de los trasgos. Aún así tiene algo de dificultad. Y así ya mañana me pondré aquí a levear como un loco, ¿vale? Como podéis ver, hay que acabar con 12 trasgos, es una alianza frágil, misión de nivel 21. Debo diezmar un escondite de los fantasmas blancos y dejar indicios falsos que apunten a la tribu de los colmillos rojos. Así, sembraré la discordia entre ambos clanes. Con esta premisa empezamos la aventura de hoy. Aquí hay dos secretos, hay mucho que hacer. Y sobre todo hay que ir con mucho cuidado porque lo que digo, lo importante en este juego, por lo que estoy viendo, es el tema de levear. Y eso es lo que puede hacer que probablemente haya días que me tenga que pegar un curry bastante bueno, por lo que digo, por si quiero seguir subiendo el vídeo diario. Porque veo que levear a veces es muy costoso y ya me lo están pidiendo básicamente. O sea, el juego está hecho para que farmees un poco de misiones diarias y demás, cosa que entiendo, o sea, no es nada malo. Te vas a quemar antes de atacar, creo. Correcto. Me mola. Bueno, vamos a ver. Vale, ya tenemos uno de los 12 eliminados. Como ya sabéis, habrá que buscar aquí a todos los trasgos para continuar con estas secundarias que están muy chulas. Estas no las puedo subir juntas, obviamente. Hoy el plan que llevo es quería solo jugar una porque me he enterado que han actualizado por fin eso. Y la verdad que ahora que parece que ya se pueden usar bien las pociones, pues tengo ganas de probar un poquito el juego otra vez como siempre. Como debería ir, fluido, que vaya bien, que no dé esos problemas en los combates. Que la verdad que han sido dos días durillos, con las misiones y todo. Dije, madre mía, esto se va a complicar y se complicó. Hay mucha gente que se ha quejado de eso, de que han perdido un montón de gemas y demás, pero bueno, es que también, si hay un fallo así, lo mejor es normalmente parar y simplemente esperar a que solucionen el fallo. No han tardado mucho realmente, o sea, lo que digo, ha sido rapidito. Y bueno, ahora sí que sí, vamos aquí a por los trasgos, vamos aquí a darle la buena vidilla, ¿no? Al guerrero fantasma este, ya está, ya van unos cuantos, vale, golpes críticos. Ya van 3 de 12, perfecto. A ver, hay que estar atento porque también, aparte de comida, aquí hay dos secretos. Que no es poco. Vamos a ir por este, ¿eh? Está sobrevivido, ¿eh? Ha aguantado ahí bastante. Vale, este me ha metido un buen viaje, hay que decirlo. ¿Y el otro trasgo? Había otro. Me queda en plan, pero habían dos, ¿no? Digo, ahí está. Vamos a curarnos un poquito. El buen quesito para comer. Del caserío, yo me fío. Vale. A ver, aquí hay rata. Mía, la rata. Lo bueno que las ratas con lo del fuego no deberían de poder atacarnos casi nunca la segunda vez. Ahí el buen daño fuego. Y el trasgo que viene aquí a vacilarnos, a pegarnos la basileta épica. Y de pronto lo consigue, porque madre mía la que me está dando. Ahí estamos. Ratón. Madre mía, la ratita. Esta no la he visto ni venir, O sea, vale. A ver, normalmente con ese fuego debería bastar. Ahí está. Vale, un buen martillo. Llevamos la mitad de la quest ya. Ojo, hay que ir con cuidado porque ya habéis visto que aquí... Otra cosa no, pero los daños se notan. Vale, aquí tenemos uno de los secretos. Comer. Aquí parece que está el secreto. Este es fácil, ¿no? Un cofrecito ya está de madera. Ya os digo que los de madera, pues bueno, no es que sean los mejores, pero ahí están siempre para venirnos bien. Perfecto.
Bien. Vamos a romper esta vasija. Por lo menos pillamos madera y orito. Vale. Ahora sí, hay que seguir por ahí. Ya sabéis, llevamos la mitad de los trasgos para este encargo de esta misión secundaria. Que de nuevo, lo que digo, probablemente para mañana tenga que subir de nivel sí o sí. O sea, voy a tener que subir hasta el 21, me lo veo venir. Que me gusta, porque lo digo, podemos hacer secundarias. Esto también ayuda a las que hemos estado haciendo de principales y secundarias, pero... ya quiero intentar poco a poco el ir avanzando, sobre todo por lo que digo, por el tema de la misión principal, que es otra cosa que me estáis pidiendo mucho. Sé que os gusta mucho el tema de las secundarias, a mí la verdad que me está gustando bastante porque realmente ayudan, ¿no?, al tema de estar siempre leveados para lo que es las misiones principales, pero también aportan mucho del lore, hacen que te sientas más íntegro con la ciudad y todo eso, que son las cosas que más me han gustado de este, el de los Scroll Blades. El tema de la ciudad me está molando mucho. Me ha molado la mejora que tengo, por ejemplo, ayer me puse a construir casas y demás, así que... poco a poco voy a ir aumentando también la city, que también está guay. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos tres. Madre mía, es que va a ser un combate de uno detrás de otro. Me lo veo venir. Uno menos. Vale, vamos a ver, aquí viene otro. Vale, cubrimos. Me la echó por abajo, me la ha liado. Vale, y aquí hay otro. Vale, bloqueamos. Aturdido, le ha durado poco al aturdido, vale. Los berserkers de estos son los que más me preocupan porque meten bastante, como podéis ver. Meten unos viajes grandes y potentes. Vale, llevamos 9 de 12, o sea, todavía nos faltan 3 exactos. Y bueno, aquí por lo que veo van a estar todos, ¿no? Vale, otro. Aquí tenemos otro. Madre mía, están todos aquí juntitos, ¿eh? Perfecto, cogemos aquí los materiales. Vale, parece que hay que ir por ahí, pero nos falta todavía uno que supongo que será el jefe, ¿no? O sea, digo yo, aquí habían demasiados juntos. Me ha molado, esta parte. Mira, aquí está el secreto, Perfecto. Uf, madre mía, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Ahí estamos, secreto 2 de 2, lo tenemos. Cofre de madera o de plata, estos son los buenos. Ahí estamos. Vale, armadura de plata excelente. Vale, lingote de oricalco y cobre. El cobre siempre va a venir bien. Vale, vamos a recoger materiales y a ver qué más hay por aquí. Otro cofre, pero de madera. Bueno, no creo que en el de madera nos haga nada bueno, obviamente, pero ahí está, vale, granate y poción de curazón. No está mal, la poción siempre se agradece, vale. Materiales de los buenos, los taburetes aquí del diablo. Y bueno, yo voy a explorar un poquito por aquí, porque aparte de esto que vemos aquí, que seguro que lleva algo interesante, ¿no? Gemita, muy bien. Vamos a ver, me ha parecido ver aquí algo de comer, ¿no? Vale, creo que me lo he flipado y no hay nada de comer, tío. Me ha parecido ver algo de comer y no hay nada, ¿eh? O sea, ahí se me ha ido completamente. Vale. Aquí sí que veo algo en el suelo, ¿no? Un trozo de caliza, creo que puede ser. Ahí está. Uy. Bueno, yo creo que tenemos que tener cuidado. Mira, ratitas. Y no una, ¿eh? Dos, por si acaso. Vamos a hacer una cosa, vamos a acercarnos un poquito para que vengan las ratas, ahí está, vamos a hacerles el buen lure. Vale, ya sabéis, lo bueno de las ratas es que con el golpe de quemar una va a caer antes de volver a atacar y la otra cuando me venga le pegamos y ya está. Y ya está, pam, muere. Me encanta, me encanta. Y un mata ratas. Vale, ¿esto va a ser el jefe o qué? Vale, sí, es un caudillo. Ojo, este tiene que tener potencia. Vale, mete piños. ¡Ostras! ¿Qué si mete? Vale, me lo está parando todo. Ahí está. Vale, pues la hemos completado. Misión completa, ya lo habéis visto. Esta es de las facilitas de los aquí, amigos. Y ahora de nuevo, otro fallo que parece que sí que aún no han solucionado. Como podéis ver, se me ha quedado como congelado. Cuando os pase esto, lo único que podéis hacer, básicamente, veis lo que ha pasado, ¿no? Lo estáis viendo, no funciona nada. Eso es porque lo de cuchillas, lo de las clases, que desde que... No sé qué ha pasado, pero lo que digo, desde que han empezado a meter actualizacioncitas de estas así pequeñas o lo que sea, ha empezado a ir mal, ¿vale? Y por lo visto, la única opción que hay ahora es cojo y me salgo, cierro la aplicación. Ahí está. Y inicio el programa. Cargo mi cuenta y para adentro. Es la única manera posible de solucionar este fallo a día de hoy. Lo voy a poner en el vídeo, obviamente, pues para que lo tengáis claro, por si os pasa alguna misión y eso, pues no os preocupéis. Ahora cuando entremos, se habrá guardado en el momento porque hemos completado la misión, ¿vale? Se guarda, tiene como el juego un guardado. Y aunque os asustéis, cuando veáis ahora, por ejemplo, mi personaje, que lo veáis ahí, ostras, que no estás en la ciudad,
tranquilos. Ahora os lo enseño, lo vamos a ver en directo para que se os solucione este problema si os pasa. A mí a veces me ha pasado, otras veces al final funciona, pero lo que digo, la manera más fácil es salir fuera y entrar. Que es un problema de optimización, que es lo que digo, es algo es un juego gratuito, pero aún así no debería tener estos problemas. Y es que es lo que digo, siempre, a veces en la Switch, una de las cosas que más se cargan es como lo que pasó en Bloodstained a fecha de salida, ¿no? Que tenía un par de fallos así bastante gorditos. Pues aquí lo mismo, o sea, esto no es un problema, no es que sea gravísimo, porque sales y entras del juego, pero hacerlo esto cada 10 minutos que te pase, a ver, no pasa cada 10 minutos, pasa solo en algunas misiones, pero queda rabia, ¿vale? Y no debería de pasar, básicamente es una cosa que deberían también de solucionar y punto. O sea, no voy a ponerme a defender, no, es que, pues bueno, el juego gratis, da igual, el juego es gratis, tiene micropagos, hay gente que se está gastando pasta, yo no, pero lo que digo, hay gente que sé que se está gastando pasta para jugarlo y no mola que pasen estas cosas. Así que espero que esto sirva de ayuda y como siempre, ahora veis, está todo normal, no hemos perdido nada y ahora sí, le vamos a completar, recibimos las recompensas y todo como toca. Pero lo que digo, como toca, pero ya estamos haciendo, nos está haciendo el juego, nos está obligando a salir y entrar, cosa que a mí, por lo menos en lo particular, no me gusta nada. Es una cosa que espero que la solucionen, espero que lo tengan en cuenta y por eso digo, mira, voy a dejarlo porque cuando pasan estas cosas también me gusta informaros, ¿no?, de cómo proceder ante fallos técnicos, lo que sea. Una cosa que sí que estoy viendo ahora, que hemos completado lo de los trasgos, es que parece que la reina tiene algo más que decirnos, ¿no? Aquí el amigo Wanum, así que vamos a hablar con él. Hey, ¿qué pasa, bro? Vale, nueva tarea. Vale, pues parece que tenemos una nueva misión, sí. You have questions? Vale. ¿Cómo entraste al servicio de reina? Vale. Pues nada, nos han dado No hay ladrones honrados, una nueva misión. Lo que digo, hoy solo iba a hacer esta que hemos hecho, así que está bien. Hemos comprobado que han solucionado el fallo de lo de las pociones y demás, que está bastante bien, pero que hay un fallo que todavía no han solucionado con la actualización. Espero que lo solucionen en breves. Tenemos una nueva misión, eso sí que es importante. También tenemos en este caso algún desafío completo, por lo que estoy viendo, ¿no? No, se han actualizado y ya está, ¿no? Vale. Tareas, como siempre, para poder hacer cosas para subir de nivel, importante, muy útiles. Y bueno, en misiones tenemos esta de aquí, que es la de matar a los trasgos, ¿vale? Que básicamente es una misión de nivel 18. Bueno, esto, vale. Debo colocar pruebas falsas, vale, esto es lo mismo, es parte de lo de enemistar los trasgos. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos hacia ahí, vamos a hacerlo, hombre. Vamos ahí on fire, ahí, a por todas. Ya estamos aquí, ya he cargado esto, ya iba a volver a hacer la intro. Lo que digo, al final, como veis, he decidido grabar también todo esto. Creo que podía ser interesante porque es la continuación. Y bueno, la verdad que todo esto de las tribus trasgos está bastante, bastante bien. Y son misiones que a mí me gusta porque, lo que digo, son un conflicto que también hay que tener en cuenta, ¿no? Aparte de un rey que está despertando y probablemente acabe con todos nosotros, pues bueno, los trasgos también, con los gorras y los bandidos, están aquí aliados y la están liando. Hay varias tribus, hay que colocar aquí las pruebas, ¿no? Para que intentar como que se peguen entre ellas y así, pues lo que digo, los humanos podamos vivir en paz. Vale, aquí parece que tenemos a un enemigo trasgo. Mira, esto me mola porque van ahí con la... Me recuerda mucho a los orcos de Warhammer Fantasy, ¿eh? Ahí con las pintas así con lo azul y tal. Vale, hay que acabar de nuevo con 12 trasgos. O sea, no es que sea muy complicada la misión, pero bueno. Hay dos secretos. Es importante tener eso en cuenta para estar atento a los secretitos. Siempre me gustan mucho. Vale, aquí tenemos una calaverita, aquí tenemos otra. Vale, aquí hay trasgos. Uno menos. Vale, a ver. Vale, otro menos. Vale, ya tenemos una cuarta parte de la misión. Voy a decir tercera parte y digo, no, que son 12 y llevo 3. Vale, a ver. Por aquí es muy fácil que haya, yo creo que algún secretito, pero no estoy viendo nada, así que... A ver... Tiene pinta de que no. Pues nada, vamos por el puentecito. Ahí sí que veo como un más poblado, así que probablemente hay que estar atento. Vale, que eso nos viene a hacer algo. Esto me da mucha rabia cuando se cubre tan bien, ¿eh? Ahí está. Pero este se había cubierto muy bien.
Vamos a comer un poquito que nos va a venir guay. A ver, secretos de momento no he encontrado nada. Eso sí, cositas aquí para coger unas cuantas. Pues nada, una aldea que yo hubiera puesto aquí, ¿eh? Prometo que me había parecido ver algo ahí, en blanco y brillado. Vale. Esto sí que tiene pinta de que aquí habrá un secreto, obviamente. Vale, ¿nos manda para los dos lados o qué? A ver. Vamos a recoger aquí las buenas cosas. Vale, si nos manda para los dos lados es que hay trasgos en los dos lados, obviamente. Venimos por aquí, vale, aquí hay un guerrero fantasma blanco, así que vamos a acabar con él, que se han unido a los otros ya, vale, o sea, estos ya han llegado aquí de comité de bienvenida y ya están aquí liándola, vale, llevamos casi la mitad de los trasgos, aquí vemos a otro, así que vamos a por él. Vale. Ahora sí. Vale. Rompemos esto, cogemos los buenos materiales. Se ha dolido. Me la lía, me la lía. Ojo con la magia. Mira cómo mete la magia. Vale. Comemos un poquito. Vamos a romper esto. Recogemos todos los materiales. Vale, aquí sí que hay un secreto ahí, que lo estoy viendo. Vamos primero a acabar con el trasguito de turno. Hola, amigo, vengo a reventarte a espadazos. Aquí. Vale. Cogemos todo, ahí está. Y lo que digo, aquí he visto uno de los secretos, así que vamos a abrirlo. Espera. Que ha venido otro. Ahí está. Perfecto. Quería abrir un secreto, amigo, y no me has dejado. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, ahora sí. He oído como se ha abierto algo, pero no veo nada. Ah, vale, sí. Vale, secreto 1 de 2. Recogemos esto. Cofrecito de madera de los buenos. Aquí de los sanitos. Topacio y poción de aguante. Ya estamos con el fallo de cuchilla, así que probablemente lo que digo, me tocará volver a hacer al final del nivel lo mismo de la otra vez. Cuando pasa eso, pues bueno, no podemos hacer nada. Pasa, creo que es por abrir cofres. Es que tampoco sé para como para reportarlo. Lo he reportado como error, pero a saber. Mármol y sales de fuego, vale. Vamos a tirarnos una poción. Oh, qué gusto da que se puedan usar sin problemas. Y vamos a pillar aquí un poquito de material. Y un poquito de material. Ya parece que no hay nada más, así que podemos salir de aquí tranquilos. Tenemos el tesoro. Nos faltan pocos trasgos, pero lo que digo, todavía hay un tesoro por aquí que hay que encontrar, un secreto. Es una de las cosas que más me han gustado del juego, la verdad. La búsqueda de secretos a mí me parece un puntazo. Es algo que mola, te diviertes. Y al final, pues, uno lo disfruta. Vale, vamos a venir por aquí. Parece que todo indica que hay que venir acá. Vale. Vamos a comer. ¿Ha brillado algo o soy yo? Vale, a ver. Me la ha liado, me la ha liado, pero bien. Ahí está, vale. Vale, aquí parece que hay otro poblado y aquí están los trasgos que faltan, vale. Solo quedan dos, Vamos a golpearle. Vale, nos para el ataque. Metemos aquí el fuerte, le soltamos uno y le reventamos. Nos curamos de nuevo, recogemos todo esto y... A ver, nos queda uno, ahí hay comida. Yo me voy a curar por si acaso. Espera. Vamos a ver, que este parece de los normales, ¿no? Ahí está. Ahí lo tenemos. Vale, ahora, como veis, se nos va a buguear, obviamente. Me va a tocar volver a salir y entrar, así que repetimos el proceso, cerramos y entramos.
Me lo he imaginado, lo que digo, en el momento en el que sale lo de cuchilla, ya la hemos liado, ya, ya normalmente durante el transcurso del nivel pues va a pasar este fallo. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Da rabia, muchísima, lo que digo, sé que es un juego gratuito y demás, pero no creo que tengan que demorarse en estas cosas, ¿vale? El juego la verdad que me ha gustado mucho desde el principio y bueno, realmente, jope, que llevo 20 y pico vídeos y ahora después de más de 20 días es cuando he encontrado fallos, o sea, está bien. Al principio el juego iba bastante bien y lo que digo, han sido todo a raíz de una actualización que hubo. Y nada, supongo que habrá sido algún fallo y que haya pasado con eso y ya está. Supongo que en breve, lo que digo, lo solucionan, esto está todo acabado y listo. Pero bueno, que da rabia, ¿no? Da mucha rabia, ya os lo he dicho antes. He estado con el tema de que primero no iban las pociones, que era en plan de, a ver, si no van las pociones, ¿cómo queréis que me pase? Si se me buguea en medio de un nivel lo de las pociones, ¿cómo queréis que me pase el nivel sin morir? A veces complica mucho todo, ¿vale? Pero bueno, lo que digo, yo creo que poco a poco, como están trabajando constantemente con todo, la verdad que lo llevan muy bien, o sea, es una cosa que me ha gustado. A ver, aquí está, vale. Que eso ha abierto algo, lo que no sé es el qué. Vale, ha abierto esta aquí, perfecto. Esto es el tesoro final, ya lo sabéis. Ahora venimos aquí. Obviamente, teníamos que haber dado a explorar, pero bueno. A veces, lo que digo, no. Vamos a comer, vamos a recoger. Parece que hay varios cofres, así que genial, ahí está, por un lado. Tenemos un bonito cofre de madera, vamos a darle a descubrir. Vale, capucha, tenemos bronce, tenemos lingote de plata. Después de esto, obviamente, toca ya empezar a vender materiales, que tengo un montón que no van a valer para nada, de armas y demás. Así que pillaré piezas de material en este caso, en vez de dinero. El dinero, la verdad que, a ver, no es que sobre tampoco nivel dios, pero tengo siempre dinerito, o sea, no es un problema para mí en el juego. Lo mismo creo que tengo más de 100.000, o sea... Y lo que digo, voy comprando armaduras, haciendo cositas, así que yo creo que el dinero sobra. O sea, no es algo que invirtamos mucho porque tampoco vamos a, generalmente no vamos a comprar tampoco equipo. Vale, parece que por aquí ya no hay nada más, ¿no? O sea, solo un cofrecito, tío, ¿en serio? O sea, aquí daba para otro cofre seguro. Mirad bien igualmente cuando entréis, porque lo que digo, a veces ya sabéis que con esto de los escondites, a veces algún cofre que se buguea y no aparece y luego le das a la y se abre. Pero bueno, parece que aquí ya está todo, ahora sí que sí, vamos a permitirnos completar esta misión. Y terminar, lo que digo, yo después de esto probablemente mañana me pegue un buen leveo, me suba al 21 para continuar con la videoguía, para continuar aquí trayendo buenos gameplays de Elder Scrolls Blades. Y así, pues bueno, que no sean todo misiones, no, lo que digo, estoy intentando que los vídeos duren una media horita, que es lo que más o menos me habéis comentado que os gusta, 20 minutos, media hora os parece guay, y es lo que estoy intentando, juntar varias misiones para disfrutar, lo que digo, no, ya sabéis que no meto nada de relleno, obviamente, pero es importante, ¿no?, que lo tengamos en cuenta. Vale, parece que esto ya lo hemos completado, ahora sí que sí. Tenemos un cofre plateado para abrir, vamos a abrirlo. Y lo que digo, tengo que vaciar ya el inventario, que lo tengo petadísimo, vale. Perfecto, ahí está, vale. Voy petado de inventario, literal. Pues nada, yo ahora lo que digo, voy a ponerme a vaciar inventario. Voy a ponerme un poco a disfrutar de lo que digo, de las misiones diarias, para levear un poquito y tener aquí al personaje a full. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os lo hayáis pasado en grande. Hemos avanzado un poco con todo el tema, en la subtrama de los trasgos, ya lo sabéis, de Wadum y demás. Y ahora, pues bueno, en el próximo vídeo quiero que vosotros en comentarios me digáis qué os gustaría ver. Ya la quest principal ante el dragón, voy a mirar si es de nivel 21, importante, vale, es 19, yo creo que podríamos. Pero obviamente voy a subir al 21, ¿vale? Para el próximo vídeo, lo que digo, me voy a pegar fuera de cámaras un leveo, voy a subir al 21 y así estaremos más preparados. Y sobre todo eso, luego nos quedará el asalto del escondite de los bandidos y lo de los troles, que esta sí que probablemente, como no están relacionadas, cada una la ponga en un vídeo más adelante. Así que vosotros decidís, misión principal o alguna secundaria, decídmelo en comentarios y estaré encantado de traeros en el vídeo de mañana lo que hayáis pedido. Soy Josep Herrero, esto es KTS, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.